Good evening, everyone. How are you? Hi. Hi, how are you? Hi. Feliz jueves, casi viernes. Listo para terminar la semana. Okay, we have 19 participants ready. Vamos a empezar en la clase. Me avisan si ven la pantalla, por favor. Sí. Okay. So, yes. Perfect. Thank yes. you. Yes. Thank you. Un momentito. Solo está cargando. Okay. So, vamos a practicar, vamos a repasar lo que ya tenemos hasta ahorita antes de movernos al tema de ahora. So, número uno, create one sentence using this. ¿Quién me da una oración utilizando this singular? Volunteers. Yesenia. Tiene mute, Yesenia. Is this a camera? That's correct. That's a question. Esa es una pregunta de sí o no, pero está bien. Está correcta. Yes. Thank you, Yesenia. Okay. ¿Cómo la contestaría? Yes. This is a camera. Perfect. Sandra Guadalupe. Sandra. No la escuchamos, Sandra. Veo la mano arriba, pero no la escucho, Sandra. Vamos a darle la oportunidad a Ana Guadalupe. This pencil is blue. Perfect. This pencil is blue and it's only one. Y es solo uno, singular. Veamos. Rosario Estrada. This is my book. That is correct. This is my book. Singular y solo lo está tocando. Very good, Rosario. Thank you. Veamos. Ahora vamos a necesitar a alguien que haga una oración usando el this. Noten la diferencia a this, right? So, who's going to give me the sentence? Veamos voluntarios para hacer oraciones usando this en plural. Yesenia, please. These are my pencils. Very important. Para these, porque es plural, ya no voy a ocupar el verbo to be is, voy a ocupar el verbo to be are. These are my pencils. That is correct, Yesenia. Thank you. ¿Quién más? ¿Volunteers? ¿Dónde están? ¿Dónde están los demás voluntarios? ¿Dónde están esas manos, please? These are my color. Uy, no me levantaron la mano. ¿Quién dijo eso? María Guadalupe. Ah, okay. Thank you, María. Yes, these are my colors. That is correct. Gracias. Lidia del Carmen, veamos. These are in the book. These are the books. The books. Okay, these are the books. Very good, Lidia. Thank you. Y es correcto. Si ocupo these, también algo que ayuda a entender o a identificar que estamos hablando en plural, es el verbo to be que se ocupa, ¿verdad? Very good. Fernando, please. These are pens. Correct. Exactly. These are pens and you are having them. Very good, Fernando. Muy bien. Vamos a seguir repasando. Mention the prepositions of place. We haven't seen that. Eso todavía no. Mention at least three WH words. Mencionemos al menos tres palabras con WH. Veamos. Veamos, Sandra. Sandra Guadalupe. Ahora sí. Palabras con WH, Sandra. No la escuchamos. Ahora sí, Sandra. Hola. Ahora sí la escuchamos. Vaya. Tres palabras con WH. Tres preguntas de las de WH. When. Uh-huh. ¿Qué es when? When asking about
time. Uh-huh. ¿Y en español cómo lo dirías, Sandra? ¿Cuándo? Exacto. Refiriéndose a cuándo. Who, asking about a person, refiriéndose a quién. Exacto. Where, asking about the place, ¿dónde o de dónde eres? Exactly, very good, Sandra. ¿Quién tiene tres más de las de WH, las que les di ayer? Veamos, Ana Yancy. Where es dónde. Ajá, ¿dónde? Y why, que es por qué. Ajá. Y el how, que es cómo. Exactly, thank you. Y les di un par de extras ayer. ¿Cuáles eran? Veamos quién las tiene. Peter. The question is, what is doing the teacher? Okay, what is the teacher doing? Sería una pregunta. Ajá. What es una de las preguntas de WH. ¿Cuál es la ¿quién tiene las dos que les di extra ayer? Veamos. What time? What time? ¿A qué hora? ¿Y el otro? Who's. Who's. Así como quién es who, de quién es who's. ¿Ok? Very good. Importante que las memoricen porque las vamos a usar. Ok. So we're going to continue practicing the structure. Vamos a continuar practicando esta estructura hasta que las manejemos. ¿Cuáles tenemos hasta ahorita? Hoy estamos en la clase 6 y ya tenemos simple present affirmative sentences, ya tenemos simple present yes or no questions con el verbo to be y tenemos las respuestas de yes or no con el verbo to be. Ahorita estamos en WH questions or information questions con el verbo to be. Okay, so I need you to ask two questions. Vamos a hacer dos preguntas, pero en este formato. La primera que ustedes escriban de WH, de información, la primera es directamente a tu compañero. Van a usar you. Para todas, la primera van a usar you. Algo que le vayan a preguntar a su compañero directamente o compañera. Y la segunda pregunta tiene que ser en tercera persona o en plural. No pueden volver a usar you, okay? I'm going to give you 1 minute for this one. Les voy a dar un minuto para esto. It's 8:08. Son las 8:08. A las 8:09 we can do this. A las 8:09 podemos iniciar. Also, if you have questions, también si tienen preguntas, ¿cómo se dice algo? You can ask me, teacher, how do you say? Yo tengo una consulta, teacher. ¿Veamos? Dijo que una era usando, o sea, para referirse al compañero, you, y la segunda tiene que ser en plural, ¿verdad? O uh-huh. Tercera persona, ¿correcto? En plural o tercera persona, es correcto. Ok, siempre usando WH, ¿verdad? Yes, ma'am. Información. Ahorita queremos saber el chambre. Okay, sacamos yes. Información. Yes. Okay, if you are ready, los que ya tienen sus dos preguntas listas, levantemos las manitas y podemos iniciar, okay? Veamos. Manitas, volunteers. I'm waiting. Sigo esperando esas manitas, no las veo. Si no veo mano, voy a empezar a llamar al azar porque llevamos 2 minutos. And you do have to participate. Y sí necesitan para practicar. Vamos a ver, Ana Yancy, si usted le pregunta a Ana Guadalupe. Ana Yancy tiene el micrófono cerrado. Teacher solo dijo dos oraciones. No son oraciones, son preguntas de información. Una usando you y una usando tercera persona o plural.
Okay. How is your name, Moran? De nuevo, Nayansa. How is your name, Moran? ¿Qué le quiere preguntar a Nayansa? ¿Cómo es el nombre de tu mamá? ¿Cómo es el nombre? ¿Se refiere a si es largo, si es corto o a qué? ¿Cuál es el nombre? Bueno, entonces sería ¿cuál? What is the name? De nuevo, what is the name? What is your name? No, what is the name of your mother? What is the name is the mother? Okay, ahí vamos, queriendo. Ana Guadalupe, please. The name of my mother is Carmen. Thank you. Ana Yancy, la siguiente pregunta. Esa ya tendría que ser en primera persona, segunda persona, you. ¿Ya la tenemos lista, Nayansi? Ok, vamos a regresar para no atrasar a los demás. Vamos a regresar con usted, Nayansi. Ana Guadalupe, usted le pregunta a Sandra Guadalupe, por favor. What are you doing? Ese es en presente progresivo, Ana, pero está bien. Sandra. Study. Studying. Porque ya le preguntaron en progresivo. Eso nos toca la otra semana, pero al menos ya lo conocen. Estamos bien. ¿Y what are you do? Eso podría ser también. No, porque las preguntas son con el verbo to be. Entonces sería ser o estar, ¿verdad? Entonces trabajar no va con ser o estar. Pero si usted le quisiera preguntar, digamos, en simple present, con el otro auxiliar, que no es el verbo to be, que sería do o does, usted le puede preguntar, what do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? Uh-huh. Esa sería una versión, ¿verdad? La siguiente pregunta, Ana. Where is he? Where is he? ¿A dónde está él, Sandra? Where is he? He is in the house. Perfect. Very good job, ladies. Thank you. Sandra, usted le pregunta a... ¿Dónde están esas manos? Voy a comenzar a llamar. Y si no están listos, vamos a comenzar a dar vía. Rosario, por favor. Sandra, usted le pregunta a Rosario. Where are you from, Rosario? I from Santa Ana City. I from or I am from? I am from Santa Ana City. El verbo to be, ahí tiene que estar cuando preguntan con ese verbo. Vamos, segunda pregunta, Sandra. What time is the class? The class is at? At 8 o'clock. Pero la respuesta completa, Rosario. The class is at 8 o'clock. Correct, thank you. Rosario, vamos a empezar a llamar a la SA porque la gente no coopera. Rosario, usted le pregunta a... Ahí está, Yesenia. Usted le pregunta a Yesenia Campo, Rosario. Who is your teacher? My teacher is Bikri. Yay, lo dijo bien. Second question, Rosario. Where are you studying? Where are you studying? Tendría que ser progresivo. Where are you studying? Studying. Uh-huh. ¿Dónde estás estudiando? Porque no podemos preguntar uh-huh. ¿Dónde estás estudio? ¿Verdad? Ajá. ¿Dónde estás estudiando? Where are you studying? Where are you studying? I am studying in my house. Very good. Así que ya vimos que presente progresivo les va a salir súper fácil la otra semana porque todo lo está incorporando ahorita. Yesenia, después le pregunta a Lidia del Carmen, por favor. Ok, Lidia, where are you from? Lidia, where are you from?
Tiene el micrófono. From, este, que no sé qué es. ¿De dónde es? Where are you from? I am from, yo soy de San Salvador, San Miguel. I am San Salvador. From San Salvador. I am from San Salvador. Perfect. Second question, Yesenia. What time you sleep? Okay. What time do you sleep? I sleep at, you duermo at, alas? I am asleep at? At 8 time. 8 o'clock. 8 o'clock. At 8 o'clock. No se va a dormir, se es hora en la clase, Lidia. Lidia, toda mi clase mimiendo. Thank you, Lidia. Usted le va a preguntar. Thank you, Yesenia. Thank you, Lidia. Lidia, usted le pregunta ahora a Amanda del Carmen. Amanda del Carmen, ¿estamos listos? Sí. Ok. Vamos, Lidia. What your music favorite? Antes de, el favorite va antes de music. What's your favorite music? What's your favorite music? Y usted inicia con lo mismo. Acuérdense, parafraseamos la pregunta. My favorite music is. My favorite is Miss. Rock, salsa, bachata. ¿Cómo? ¿Cuál es su música favorita? My favorite music is. Music, romance. Ok, romantic music. Segunda pregunta, Lidia. Where the children are. ¿Dónde está el verbo to be? Porque me lo ha dejado al final. De nuevo, repite esa pregunta, Lili. Where are the children? Correct. Where are the children? ¿Dónde están los niños, Amanda? The children in home. ¿Y el verbo to be, Amanda? The children are at home. At home. Are at home. Are at home. Correct. Muy importante el verbo to be. Miren, ya cuando estamos en conversación real, ya sea con nativos, personas que hablen inglés nativo o que lo hayan aprendido acá, ya cuando estamos en conversación real, una pieza de que nos falte la estructura nos puede echar a perder una buena entrevista de trabajo, nos puede echar a perder una buena beca. Entonces, asegurémonos que cumplamos la estructura, que la memoricemos y cuando hablamos, la seguimos. Very good. Muy bien, gracias. Amanda, usted le pregunta a Claudia Veralia. Where are my keys? Uh-huh. Where are my keys? ¿A dónde están mis llaves, Amanda? Claudia, perdón. In mute. A ver, ¿a dónde están las llaves? Dice Amanda. Where are my keys? ¿Cómo? Vaya, Amanda le está preguntando, where are my keys? ¿A dónde están mis llaves? Le pregunta Amanda. Entonces, where are my keys? Usted le dice, your keys, tus llaves. Your keys are. Your keys, tus llaves. Yeah. So let's say, your keys are in. ¿A dónde? ¿En qué lugar están las llaves? Ay, no. Cualquier lugar, dígalo. Your keys are in. Aquí. Pues your keys are here. Repeat. Here. Ajá. Toda la oración, por your favor. Your keys. It's a king. Here, your keys here, are here. Perdón, I'm sorry. Mm-hmm. Thank you. Amanda, segunda pregunta para Claudia, por favor. Where are my father? Mm. ¿Cuántos papás tiene, Amanda? ¿Uno o dos papás?
Porque ahí le está preguntando, no. ¿Dónde están mi papá? Está preguntando con el verbo to be en plural. ¿Cuál sería para tercera persona, Amanda? Where is your father? Exacto, muy bien. Where is your father? ¿A dónde está tu papá, Claudia? ¿Cómo le digo aquí? Sigue la estructura. My father is home. Algo así tendría que responderme. Exacto, Amanda, gracias. My father is work. At work. At work. Ok, está en el trabajo. Ay, Claudia, tenemos que repasar las estructuras. Esto ya lo vimos. ¿Cómo dar esa respuesta? Ya lo vimos. Y necesito que lo haya. Yo necesito confirmar que lo están repasando. Es que hoy todo el día pasé en el ministerio y no me quedó nada de tiempo de estudiar. Créame que hice vine a las 5 de la tarde. Ya generó las dos preguntas. Vaya, usted se las va a hacer a David Martínez, por favor. Gracias, Amanda. Usted le hace las dos preguntas a David Martínez. Is it your brother? ¿De nuevo? Is you brother? ¿Y qué pieza de información está pidiendo? ¿Cuál pregunta de WH ocupó? Ahí sería who, por ejemplo. Él es tu hermano. Ajá, esa es una de sí o no, pero estamos en información, Claudia. Puede agregarle who is your brother. Pregúntale. It's you. ¿Cómo me dijo lo que le tenía que agregar? Who. ¿Quién? Who. Brother. Who is your brother? Who is brother? David. My brother is Leonel. You. Segunda pregunta, Claudia. Siempre tengo que agregarle el... Algo de información le tiene que preguntar. Ah, me confundí. Bueno. La estructura es la misma, solo le agregan una pregunta de WH al principio, pero la estructura es toda igual. Where are you father? Where is your father? Sería, ¿a dónde está tu papá? Where? When? Is? Is? Your father. My father is en la unión. In la unión. In la unión. Very good. Thank you. David, usted le pregunta a Cindy Leiva, que veo que tiene el micrófono abierto, aunque no me ha levantado la mano, Cindy. Ok. What is on the table? Muy bien. What is on the table? ¿Qué hay en la mesa, Cindy? On the table is... There is... On the table there is the computer. Perfect. David, segunda pregunta. Who is your friend? My friend is Silvia. Yeah, very good. Thank you, David. Cindy, usted le pregunta a Adriana López. Okay. What is your favorite color, Adriana? My favorite color is blue. Okay. Next. When is the next class? The next class is on? Next class is Monday. Correct. Thank you. Adriana, usted le pregunta a Ana Guadalupe, por favor. Ana Guadalupe está lista. What time is it? Okay. 8. It is 8:25. It is 8:25. Thank you. Adriana, segunda pregunta. Um,
What is your last name? My last name is Pérez. Thank you, very good. Vamos a ver quiénes no han participado. Levanten la mano, por favor. Necesito asegurarme, no voy a estar en paz el fin de semana si no sé que ya practicaron todos WH questions. Vamos a ver. Ana, usted ya había participado, ¿verdad, Ana? Eso creo que fue de las primeras. Me va a dispensar, joven. vamos con Máximo Calzadilla. David, hágame el favor y pregúntele usted a Máximo de nuevo. Okay. Where are you from? Where are you from? Where is he from? Ah, oh, where is he from? ¿De dónde es él, Máximo? Otro él. He from is San Salvador. A ver, ese is, ¿a dónde va, Máximo? He is from. He is from San Salvador. Correcto, thank you. David, one more question, please. Gracias por la ayuda, David. Who is that boy? ¿Quién es ese chico? Who is that boy, Máximo? That boy is Juan. Perfect. Ahora sí, Máximo, usted le pregunta a Romalia. Romalia, who old are you? How old? No, who? How old? How old? Uh-huh. ¿Cuál es su edad, Roman? Are you? I am. ¿Y su edad? I am 35, no sé cómo se dice en inglés. Ya vimos los números, Romalia. 35. I am 35. I am 35. Thank you. ¿Así? Yes. Máximo, segunda pregunta, por favor. Where are you right now? ¿A dónde está ahorita? Where are you right now? Vamos a ver, sería en mi casa. Quiero ver. Repita la pregunta, por favor. Repeat, Máximo, please. Where are you right now? Where is home? Ajá. Algo así. ¿Cuál es el sujeto que va a utilizar para contestar, Romalia? El mismo que él utilizó. Hay una excepción, se las dije el lunes, se las dije el martes, se las dije el miércoles. A ver. Cuando me preguntan con you, yo contesto I. Se le escucha cortado, miss. Ok, cuando me preguntan you, yo contesto I. Vale. I. Uh-huh. Dice I. Ajá. Uh-huh. Is home. I is o I am? I am home. Correcto, ya veo que sí sabe. Ay, que me cuesta, señor, es que como ahí me confundo un poco. Ok, pero está muy bien que intente. El punto es que no nos detengamos, importante que repasemos las estructuras y que intentemos. Muy bien, Romalia. Thank you for the effort. Gracias por el esfuerzo. Háganle sus preguntas a María Guadalupe, por favor. Vaya. When is my cell phone? Where? ¿A dónde está? Where is my cell phone? ¿Dónde está mi teléfono? My cell phone is my. Ahí le va a decir your cell phone. Su celular está en. Your cell phone is. Mesa, se puede decir. On the table. My cell phone is on the table. Okay, Romalia, pregúntalos. Vaya, sería con is your favorite friend. Who is your favorite friend? Repita. Favorite friend. Vamos, Romalia, desde el principio. Who is your favorite friend? María, ¿quién es su amigo favorito? Who is my your María,
My favorite friend is. Y le dice el nombre de su amigo. My favorite thing is. Kale. Okay, very good. Thank you to the ones who participated. Okay, estos repasos nos sirven para ver qué áreas necesitamos fortalecer. Si realmente solo fuera por darles el contenido, podría ir avanzando lo más rápido posible, pero me interesa bastante que ustedes al final de este módulo digan, sí, yo puedo manejar estos tiempos gramaticales, sí, yo te puedo hablar en ese tiempo gramatical. ¿Okay? Así que repasemos la estructura de las oraciones afirmativas, que es lo que más veo que nos está costando. Las preguntas no les están costando mucho, pero las respuestas, las oraciones afirmativas sí les están dando a little bit of trouble, un poquito de problema. Así que repasémoslo. Es cuestión de repasar y practiquemos haciendo ejercicios siguiendo la estructura, ¿de acuerdo? So, we move forward. Acá tenemos las que veíamos anoche, ya ustedes me las dieron. So we have six examples. We need six volunteers to read these questions, please. Sandra Guadalupe will be the first one. Fernando Leonel, number two. David Martinez, number three. Yesenia, number four. Fatima, number five. And Maximo, number six. Who is your sister? Perfect, number two. What is the girl's name? The girl's name? No girl, girl's name. Perdón, David. Fernando, girl's name. Girl's name. No, la I no suena, suena la E. Girl's name. Girl's name. Perfecto, Fernando. Thank you, David. When is the party? Thank you, number four. Where are the keys? Thank you, number five. Why are the books on the floor? Thank you. Number six. Who are your parents today? Who or how? How are your parents today? Correct, very good. Okay, now we're going to talk about prepositions, prepositions of place, okay? Vamos a hablar de preposiciones de lugar. Hay un par de preposiciones que tienen doble función. Bajemos las manitas los que ya participamos, por fin. Okay, hay un par de preposiciones que ya tienen doble función. Hacen la función de preposiciones de tiempo y preposiciones de lugar. En este escenario vamos a ver solamente preposiciones de lugar. Y tenemos la primera. Tenemos la pregunta. ¿Quién quiere leer la pregunta? Veamos a Romalia. What are the keys? Ahí dice what o dice where, Romalia. Where? Where uh-huh. are the keys? Correcto. The keys are in the box. Correcto. O sea, a mí me preguntan a dónde. Es bien importante que yo conozca y maneje preposiciones de lugar para dar direcciones, ¿verdad? En este escenario preguntan, ¿a dónde están las llaves? Uh-huh. Si yo quiero decir están en la caja, adentro de la caja, ocupo la preposición in, ¿ok? Y aquí las vamos a ver una por una. La preposición in es adentro de o dentro de, ¿ok? In es la preposición del lugar que usted quiere usar. ¿A dónde estás? I am in my office. Yo estoy en mi oficina, adentro de mi oficina. I am in my office, ¿ok? So, para todo lo que quiera decir adentro de un lugar o dentro de un lugar, la preposición que yo voy a ocupar es in. Muy importante. Si yo digo, por ejemplo, where are you? Y yo digo, I am the office. Y no ocupé la preposición in. Si yo les dijera, I am the office, no les estoy diciendo que estoy en la oficina, les estoy diciendo que yo soy la oficina, ¿verdad? Entonces estaría incorrecto. Así que las preposiciones van siempre antes del lugar que vamos a decir. Número dos, tenemos enfrente de, in front of. Y si se fijan, las llavecitas están justo enfrente de la caja. In front of, enfrente de. Luego tenemos behind. Nada de behind, nada de behind. Behind, atrás de.
atrás de, behind. Y si se fijan, está en posición opuesta al in front of. Es in front of, enfrente de, behind, atrás de. Cuarta preposición, sobre o encima o arriba de, on. On, arriba de, y algunos de ustedes lo acaban de utilizar cuando les preguntaron, where are my keys, por ejemplo. They are on the table, están sobre la mesa, ok. On the table, sobre la mesa. On es la preposición para cosas arriba de. La quinta que tenemos es a la par de, next to. Next to, a la par de. Ok. Amanda, ¿tiene preguntas? No, no. Ay, que vi que abrí el micrófono. Ok. Next to, a la par de. Y luego tenemos la sexta preposición. Under. Abajo o debajo de, ok, abajo o debajo de, ok, tenemos dos preposiciones para tres personas, dos, cuatro, seis, tres personas, me van a repetir cada una de las preposiciones y cuál es el en español, veamos, volunteers, Fernando, las primeras dos, Sofía, Stephanie, las otras dos, y Ana Yancy, las últimas dos, veamos, estas serían las dos primeras. In es adentro. Uh-huh. In front of es adelante. Ajá, o enfrente de. Adelante o enfrente de. Correcto, Fernando. ¿Sofía? Behind, atrás de. Y uh-huh. En on, sobre o encima de. Correcto, thank you. Ana Yancy. Next to, que es a la par de. Uh-huh. Y under, que es abajo o debajo de. Correcto. Ahora bien, ¿en qué escenario ocupo yo las preposiciones? It can be en any escenario. Pueden usarlas en preguntas, en respuestas, en oraciones afirmativas, en oraciones negativas. Son complemento porque lo que hacen es dictar en qué locación o en qué posición está algo o alguien, ¿verdad? Ok, so ahora que ya tenemos estas preposiciones. What are we going to do? We have some examples. Tenemos seis ejemplos acá. Let's read. We need six volunteers. Necesitamos seis voluntarios. Amanda, usted va a ser la número uno. David Martínez, número dos. Fernando, número tres. María Guadalupe, número cuatro. Veo a Gesiel, número cinco. Y Adriana. No, Lidia del Carmen está pidiendo. Lidia del Carmen, usted es la seis. Vamos. The book are in the book bag. Number two. The DVD player is next to the TV. Thank you. Number three. Number three. ¿Quién tiene la tercera? ¿Quién tenga la tercera está en mute? ¿Quién tenía la tercera? Nobody. María, no era usted. María Guadalupe. Yo soy la cuatro. Ok. ¿A quién le di la número tres? Ayúdame con la tercera usted, María. Pero sí. Se desconectaron. Ajá. Digo la tres. ¿Sí? Por favor, María. The mag is under, under this newspaper. Newspaper. Ajá, newspaper. Newspaper. Thank you. Very good. Okay, luego tenemos la número cuatro, que Gesiel tenía la cinco, ahora va a dar la número cuatro, Gesiel. The chair is behind the desk. Correct. El número seis, que ahora va a dar la número cinco. The wallet is
On the porch. On the porch, correct. Thank you. And Gesiel, como acaba de llegar, ayúdeme con el número 6, por favor. Okay, the cell phone is in front of the address book. Correct. Thank you. ¿Quién me dice qué tipo de oraciones son estas? De todas las estructuras que vimos, ¿qué tipo de oraciones son estas? Afirmativa. It is correct. Yes, they are affirmative sentences. Así que necesito que cada uno de ustedes escriba dos oraciones afirmativas hablando, mencionando una preposición en cada una de ellas. Okay? Les voy a dejar esta imagen para que lo ocupen de guía. Okay? Por ejemplo, en mi caso, my cell phone is on the table. Mi celular está en la mesa. My cell phone is on the table. Y the window is next to my office. The window is next to my office. La ventana está a la par de mi oficina. The window is next to my office. Okay. Les voy a dar un minuto, dos oraciones afirmativas utilizando prepositions, all right? Son las 6:42, a las 6:43 iniciamos. If you have questions, so como se dice algo, me pueden preguntar, okay? Okay, we have four participants. David, number one, please. The pharmacy is next to the bank. Perfect. The pharmacy is next to the bank. Number two, David. My computer is on the table. Perfect. Very good. Muy bien, muy bien. Maria Guadalupe. My bag is I my window. De nuevo, no lo escuché. My bed is. My bed is. I my window. ¿Qué preposición ocupó? Mi cama está a la par de mi ventana. ¿Y cuál es la preposición para a la par, María? Aquí la tiene, ¿ve? Next to. My bed is next to the window. Repitamos. My bed is to the window. My bed is next to the window. Correcto. Número dos, María. Número dos. The cell phone is. The cell phone is? Is. No le escucho lo último, María. Me está diciendo the cell phone is y después. In front of the Anderson book. Okay, in front of the books. Thank you, Maria. Gesiel, please. The cat is under the chair. Okay, good. I live in El Salvador. I live in or I live in? I live in El Salvador.
Very good, Hesiel. Thank you. Sofía Stephanie. My house is front of to Vital. In front of the hospital. No, to Pizza Hut. Ah, pero ya no ocupa el tú, Sofía. Ya tiene no. In front of, ya no ocupa el tú. Entonces sería, my house is in front of Pizza Hut. Correcto, mi casa está enfrente de la pizza. Qué conveniente su casa, Sofía. ¿Segunda oración, Sofía? The colors are under the bed. Very good. Thank you. Ana Guadalupe, please. My TV is in front to me. Okay. Mm-hmm. My cell phone is on the table. Perfect. Thank you. Fátima Martínez. The notebook is in the table and the rose is in, perdón. Perdón. The rose is in front to the middle. A ver, ustedes están poniendo la preposición tú después de otra preposición y no se puede. De entonces nuevo. Sería, the rose is in front middle. In front of? Of, okay. Repita la oración, Fátima, por favor. Entonces sería, the rose is in front of middle. Correcto, Fátima, yes. Yes. Quiero que sepan también que es normal que nuestro cerebro, cuando estamos aprendiendo inglés desde básico, nuestro cerebro quiere compensar y a veces le agrega palabritas. Entonces es normal, no sé, no es que, ay, no, no, es normal, pasa. Eventualmente cuando ya practiquemos y nos memoricemos las estructuras, ya sale solito por naturaleza. Yesenia Campos, please. My dog is on the sofa. And two, the shoes are under the table. Very good, Yesenia. Thank you. Let's see who else. Give me one moment. Amanda del Carmen, por favor. No la escuchamos, Amanda. Tiene el micrófono cerrado. The wallet is on the bow. Okay. Oh, wow. ¿Y la última, Amanda? The book is on the shelf. Very good. Thank you, Amanda. Peter, please. The dogs is on the bed. How many dogs are we talking about? ¿De cuántos perritos estamos hablando, Peter? No, le pregunto porque me dijo the dogs es plural, pero después me dijo is, que es para singular, entonces no, no sé. Okay. Next, the university next to the call center. ¿Qué falta en esa oración, Peter? Repítela. The university next to the call center. Ajá, ahí me está diciendo la universidad a la par del call center. ¿Y el verbo cero estar? This. Is. The university is next to the call center. Uh-huh. Importante, el verbo to be tiene que estar ahí, ¿verdad? Muy bien, Peter, gracias. Lidia del Carmen, por favor. My keys are on the table. Correct. My pencil is in the book. Very good. Thank you, Marcela Rodriguez, please. My water is on the table. Okay. Your sneakers is on the bed. Okay, sneakers son dos. ¿Sería is o are? Are. Uh-huh. Your sneakers are under the bed. Thank you. Sandra Guadalupe ya participó en esto, no le he dado todavía. My purse is on the table. Okay. My bed is behind the door. Behind the door, correcto. Okay. Fernando, por favor.
The book is on the computer. Mm-hmm. The dog is under the bed. Under the bed. Under the bed. Correct. Thank you, Fernando. Good job. Okay. Y para terminar, we're going to discuss, vamos a discutir, oraciones negativas. Okay? Y acá les voy a dejar la estructura. Sería sujeto, subject. Con esto completamos las cuatro etapas que les dije que ustedes tienen que manejar al final de cada tiempo gramatical. Les dije oraciones afirmativas, preguntas de sí o no con sus respuestas, preguntas de información y oraciones negativas. Ahora es para decir no, ¿ok? Sujeto, subject, plus, ¿quién tiene el micrófono abierto? Veamos. Ok, subject plus verb to be, plus not, plus complement. ¿Se les hace familiar esta estructura? Es exactamente la misma de las oraciones afirmativas, excepto que le agrego la palabra not después del verbo to be. Por ejemplo, I am a teacher. Yo soy una profesora. Si fuera negativo, I am not a teacher. Si se fijan, lo que cambia no es tanto. Yo no soy una profesora. I am a teacher. I am not a teacher. You guys, ustedes chicos, you guys are my students. O negativo, you are not my students. Así que si se fijan, es la misma estructura de las oraciones afirmativas, pero le agrego el not al final del verbo to be. Ok, y antes del resto de información que yo quiera dar. Ok, so, what are we going to do? Vamos a escribir un par de oraciones, pero antes vamos a practicar. Tenemos 5 ejemplos, vamos a leerlos. Who wants to participate? Volunteers, voluntarios. Sofía, número 1. Fernando, number 2. Lidia del Carmen, number 3. Ana Yancy, number 4. And Cindy Leyva, number 5. Marilyn is not from El Salvador. Thank you. Marilyn is not from El Salvador. Marilyn no es El Salvador. Fíjense en la estructura. Está exactamente lo que acabamos de ver en la pantalla anterior. Sujeto, Marilyn. Verbo to be, is. Negativo, not. Lo demás es complemento. Si yo quisiera hacerlo al contrario y hacer la afirmativa, Marilyn is from El Salvador. Solo le remuevo el not, ¿verdad? Número 2. Who has number 2? Sentence number 2. ¿A quién le tocaba la 2? A mí. I not a good student. Ok, yo no soy buen estudiante. I am not a good student. Y si la quisiera hacer afirmativa, ¿cómo la diría? I am good student. Es correcto. I am a good student. Ya lo captaron. Muy bien. Number 3, please. You are not part of my family. Ok, y si la quiero hacer positiva esa oración. You are part of my family. Correcto. Number 4. Casey is not my brother. Uh-huh. ¿Qué es Casey, teacher? Casey es el nombre de la persona. Casey no es mi hermano. Y si usted quisiera decir Casey sí es mi hermano, ¿cómo lo dice? Casey is my brother. Es correcto. Number 5, please. Cindy. Cindy, no la escuchamos. Hello, Cindy. Cindy Leyva. It's not cloudy today. No está nublado. It's not cloudy today. ¿Y cómo diría? Sí está nublado. It's cloudy today. Yes, lady. Correct. Así es. All right. Ahora vamos a escribir cada uno una oración negativa, por favor. Vamos a escribir una oración negativa cada uno.
Los que ya están listos, levanten la manita. Y veo a Sandra Guadalupe. No, teacher. Ajá, dejó bueno, la mano ahí. Ustedes solitos se queman, ya ven. Ana Yancy Martínez, por favor. Ana Yancy tiene mute. Está en silencio. No, veamos Amanda del Carmen. ¿Sí ya está lista? Mary is not from Guatemala. Ok, Mary is not from Guatemala. Thank you, Amanda. Sofía, please. My mom is not a good chef. Thank you, Sofía. Good. Veamos, María Guadalupe. María Guadalupe. I know a good sister. Okay. Oh my God. Okay. Luego tenemos a Rosario Estrada, por favor. The table is not yellow. Thank you, David. That cat isn't mine. Thank you, Máximo. Sandra is not mine. All right. Tenemos a Romalia. Todavía no estoy lista, Sandra. Ajá, ok. Peter, por favor. Peter ya tiene su oración negativa. ¿Veamos? No, todavía no. Ah, caray. Jasmine, usted ya la tiene lista, su oración negativa. Yes, teacher. Okay. Respectful. I am not hungry. Good, I am not hungry. Dichosa, Jasmine. Next, we have Catherine Natalie. Catherine Natalie está lista. José Samuel Jovel, veamos. Tampoco está listo. Claudia Veralia tiene su oración negativa. Claudia Veralia is not from El Salvador. Good job, Claudia. Okay, let's see Yesenia, please. My house is not big. All right, thank you. Fátima, no creo que no le había dado, ¿verdad, Fátima? The catering is not my neighbor and you are not a doctor. Very good. Well, Sandra, ahora sí. Sandra Guadalupe. Yes, teacher. Uh-huh. He is not my friend. Very good, Sandra. Okay, thank you everybody who participated. Gracias a todos los que participaron. Esto va a ser todo por esta semana, por esta noche. Please review the classes. Por favor, repasemos las clases, repasemos las estructuras, lo que van anotando. Asegúrense de que lo puedan hacer tal cual lo ven en la estructura. Y más importante aún, la plataforma, váyanla completando. No esperen a que llegue fin de mes y después, mire mis. Vamos completando desde el principio, vamos avanzando lo más que podamos y ya la otra semana tenemos el primer examen. Yo les voy a ayudar con el primer examen, pero necesito que ustedes ya lo lleven avanzado cuando vengan a la clase, ¿de acuerdo? Los veo el lunes, descansen. Teacher. ¿Yes? Teacher, perdón. Vamos. Fíjese de que, teacher. Dígame. Fíjese de que yo tuve problemas con la plataforma, solo pude contestar, solo me abrió tres, de ahí ya no pude, entré, pero ya no me tira que pueda responder preguntas. Tiene que ingresar de nuevo, y si ya no le muestra nada, escríbalo en el grupo. ¿Ok? Ok. Teacher, okay. Dígame. ¿Por cuál lección vamos? Ahorita sí no sé, porque yo ya tengo las clases hechas, pero le voy a mandar la calendarización para que ustedes puedan ver.
Creo que ahorita ya tendríamos que ir por la sección 2 o 3, si no me equivoco. Pero se la voy a mandar en el WhatsApp, en el grupo, ¿ok? Ok. Good night. Have a good weekend. Good night.